Vamos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que dé confort en alma. La Virgen María no se une en nombre del Señor. Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Gracias por venir a compartir esta misa juntos. Gracias por la compañía de aquellos que siguen esta celebración a través de las redes del santuario. Vamos a rezar en esta fiesta del apóstol San Matías, por las intenciones que todos ustedes tienen en su corazón, pero también por las de algunos hermanos nuestros que nos han pedido que rezáramos por ellos. En una acción de gracias de Claudio y de su familia, de Alberto, por el cumpleaños de Alejo, seminarista de la diócesis de 9 de julio, por las intenciones de salud y trabajo de Juan, la familia de pie, una intención a San José y al Cardenal Pironio, por la justicia, por la salud de Luz, Anabel Cao, Adrián Ducetti, Gabriela, Rosana González, María Aguiar, Joaquín, Milagros, Luis y Ernesto, Walter Conti, Ricardo, y por nuestros difuntos Andrés, José Casset, Esther, Luisa Antico, Santiago Sediari, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela, Rosario. También por las intenciones de todos los que llevan el nombre de Matías y por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Comencemos, hermanos, hermanas, nuestra celebración y lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de comenzar esta celebración, reconozcamos con sinceridad y de corazón que necesitamos del amor de Dios, que somos pecadores. Pidamos perdón desde nuestro corazón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Alabamos y glorificamos a Dios con nuestras vidas y cantamos. Gloria a Dios en las alturas, que la tierra tenga paz. Aquellos que aman al Señor, nos den buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo.
Oremos. Dios nuestro, que incorporaste a San Matías al Colegio Apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte de nuestro ministerio. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra comunidad, en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre El Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Desde la salida del sol... Desde la salida del sol hasta su ocaso sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los nobles de su pueblo. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor.
A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Porque lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Al celebrar la fiesta del apóstol San Matías, podemos ver que Jesús nos llama a los apóstoles poniendo un aviso clasificado en el diario. No va buscando a los mejorcitos, por así decirlo. Jesús busca hombres comunes, concretos. Algunos de ellos pecadores, pecadores públicos incluso. No nos olvidemos que algunos apóstoles de Jesús no eran bien vistos. Hoy vemos que había que ocupar el lugar que había dejado Judas, que había elegido no vivir siguiendo a Jesús, que había elegido vivir siguiendo otros intereses personales. Y entonces buscan a alguien y el único requisito que se pone es que haya permanecido en el grupo, que haya permanecido siguiendo a Jesús desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión. Jesús ya había resucitado, había subido al Padre y había que ocupar ese lugar que había quedado vacío. Entonces, cuando pensaba y cuando rezaba con este evangelio, se me venían a la mente tres ideas. En primer lugar, el tema de permanecer junto a Jesús. En la lectura del evangelio escuchamos mucho esta palabra de Jesús: permanezcan, yo permaneceré, ustedes permanezcan junto a mí. Y ciertamente el permanecer junto a Dios es una gracia, un don. El nombre de Matías significa don, significa regalo de Dios. Ciertamente para Matías, permanecer junto a Dios fue un don de Dios. Y creo que es una gracia que le tenemos que pedir al Señor todos los días de nuestra vida. Permanecer junto a Él, pero permanecer como amigos. El don más grande que tenemos de Dios es su amistad, que sale a nuestro encuentro, que nos busca continuamente, que nos llama a su lado. Entonces, quizás hoy podamos preguntarnos y podemos preguntarnos en estos días, ¿cómo viene mi relación con Dios? ¿Vivo mi relación de Dios como quien vive una relación con un amigo al que quiere con el corazón? ¿O vivo una relación con Dios solamente para cumplir?
Matías, en segundo lugar, es un testigo elegido. Lo de Matías no es casualidad. Muchas veces nosotros decimos, ¡ay, las casualidades de la vida! No existen las casualidades. Existe lo que Dios quiere para nuestra vida, el destino que Dios piensa para nuestra vida. Y no un destino que se ve en unas cartas, sino que lo que Dios quiere en su corazón para nosotros. Eso es nuestro destino como cristianos. Matías, que ha sido discípulo de Jesús, que ha escuchado a Jesús, que ha visto lo que Jesús hacía, es elegido. Y es elegido como testigo, y es elegido para ser testigo de la resurrección. Lo dice claro Pedro. Que sea constituido junto a nosotros testigo de la resurrección. Esa es la elección que se le hace a Matías. Matías será testigo, incluso dará testimonio del amor de Jesús con su vida. En el martirio, como tantos otros de los apóstoles y tantos otros testigos y discípulos de Jesús, discípulos de ese momento y discípulos también de ahora, testigos de ese momento y testigos de ahora. El tercer punto. En el momento que eligen a Matías, en el momento que Dios elige a Matías, cambia completamente su vida. Entonces pasará de ser un testigo, solamente un testigo, un discípulo de esos muchos que tenía Jesús, ciertamente, a ser un apóstol. Pasará de seguir al Maestro a la tarea de anunciarlo con su vida. Matías recibe una nueva misión y lo que él había recibido como discípulo lo tendrá que entregar como apóstol. Él será un nuevo enviado. Así como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, dice Jesús. Matías es un apóstol de Dios, un apóstol de Jesús. También nosotros hoy somos enviados, y enviados por amor, en esta amistad que estamos llamados a vivir con Jesús. Este don, esta gracia que Dios nos hace con nuestra vida, de seguirlo, de ser sus discípulos, tenemos que entregarla, anunciando a los demás la alegría de la resurrección de Jesús. Pidamos al Señor, pidamos a San Matías que hoy nos den esta gracia de poder vivir cada vez más como amigos de Jesús para anunciarlo con alegría. Que así sea. Sepamos perdonar.
aceptamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibí, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y querés que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Y de la misma manera que Jesús se hizo presente en su palabra, ahora se hace presente en este pan, en este vino que Dios transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso los que podemos nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Te pedimos, Señor, especialmente por aquellos amigos, familiares nuestros que ya descansan junto a vos. También por todos aquellos que rezamos al comienzo de esta misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, San Matías, el santo cura Brochero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos, como hijos de un mismo Padre, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el que nos llama amigos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les pedimos para recibir a Jesús, hacer dos filas aquí en el medio. Comulgamos adelante nuestro, no hace falta que Jesús ande dando vueltas por todo el templo. Gracias.
Dios y Padre nuestro, que das con abundancia dones celestiales a tu familia, por la intercesión de San Matías, recibinos en la luz gloriosa de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invito a todos ahora a mirar a la Virgencita y poner en sus manos todas las intenciones que hoy traemos aquí a su casa. Y juntos le decimos: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus amigos, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado el don de Dios en nuestra vida. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Los invito a que permanezcan en sus lugares y ahora los bendeciré con el agua bendita. Gracias por venir y buen regreso a casa. Gracias, Padre. Patria y por el mundo.